El otoño está a la vuelta de la esquina y las redes sociales, las revistas, las calles, las tiendas, todo está inundado de las nuevas tendencias. Yo hoy no vengo a hablaros de cuáles son las tendencias de esta temporada, pero sí he decidido hacer una serie de vídeos para enseñaros dentro de cada tendencia lo que más me gusta. Es decir, por ejemplo, hoy toca los pantalones cargo, con lo cual os voy a enseñar dentro de todas las tiendas rollo low cost, Zara, Pull&Bear, Bershka, en fin, todas esas tiendas, pues qué pantalones cargo me gusta de cada tienda. En resumen, que voy a ir haciendo una serie de selección de las prendas de cada tendencia que más me gusten de cada tienda y que creo que sientan mejor, porque algunos pantalones cargos son demasiado anchos, que yo eso no me mola tanto. Me gusta así rollo anchito, pero no tanto como otros que he visto. Luego también, por supuesto, voy a meter colorinchi y cosillas originales. Luego también va a haber cosas normalitas dentro de lo que es esta tendencia, que esta tendencia ya sabéis que es muy rompedora. Espero que os guste, que os entretengáis conmigo y por supuesto voy a crear una lista de reproducción con esta nueva sección, bueno, sección por llamarlo de alguna forma. Y ahí pues vais a poder recurrir a ella cada vez que queráis, pues eso, haceros con alguna tendencia y no sepáis un poco qué hacer. Pues eso, para facilitaros un poco la búsqueda de la tendencia con la que queráis haceros, os hago este tipo de vídeos para que sea un poquito pues más fácil encontrar tu prenda estrella. Lo voy a hacer pues eso, con todas las tendencias que están a la orden del día, como la cazadora, motera, luego por ejemplo también con el color fucsia y todas esas cosas. No os preocupéis que va a haber de todo. De hecho, dejadme por aquí abajo qué tendencias os gustaría que haga vídeo y nada, eso, que vamos al lío. Vamos a ver cuál es mi selección de pantalones cargo, que espero que os guste, que os entretengáis conmigo y empezamos. Bueno, vamos a empezar por un pantalón que es la joya de este vídeo, que o lo vais a amar o lo vais a odiar. Es lo primero que os enseño porque me parece un espectáculo de pantalón. Creo que no lo habréis visto mucho por redes sociales ni nada de eso, porque no es el típico de color marrón, azul, gris, no es el típico. Es totalmente diferente, así que es un rosa metalizado. Y de hecho también lo tenéis en gris. Obviamente esto es para las más atrevidas. Sé que hay gente que lo va a odiar, gente que le va a encantar, pero no es capaz de ponérselo. Y yo les recomiendo desde aquí que se atreva y se lo ponga, porque solo se vive una vez. Y si te mola, ¿por qué no te lo vas a poner? Yo estoy pensando en pillármelo, lo que pasa que estoy pensando en pillármelo en Black Friday, si sigue, que yo creo que esto va a ser de los que sí que aguantan para rebajas, porque normalmente los típicos azules, verdes, grises y todo eso, pues vuelan más y es más fácil de que se acabe. Pero estos en concreto, como son tan originales y a la gente le cuesta tanto atreverse con este modelo, yo creo que va a seguir y voy a esperarme para el Black Friday, que yo espero que esté. Creo que hacen lucazos con ello. Además, esto no te lo encuentras todos los días por todos lados, o sea que es flipante. Sí que es verdad que el plateado también mola mucho. Es que el rosa, ya sabéis que me flipa mogollón este color. Vale 40 euros. Este pantalón creo que quedaría súper guay con unas deportivas, con unas botas cowboy, con unos botines militares, con tacones, con todo. Sí que es verdad que con tacones lo veo too much. Con tenis sobre todo, o sea, con tenis, brutal. O sea, tiene que quedar el look 10. ¿Con qué colores me lo pondría? Pues obviamente el único protagonista del look serían los pantalones. Así que haría una mezcla de rollo zapatos y parte de arriba. Y que sea un poquito más neutra, que no destaque tanto, porque el protagonismo lo quiero para el pantalón. Aunque bueno, luego ya se puede experimentar más cosas y nunca se sabe. Lo mismo con verde pistacho o con alguna cosilla así, molaría. Pero bueno, que en principio pienso colores más neutros para el resto de complementos, parte de arriba, etc. Empezó fuerte. Por cierto, no sé si lo he dicho, pero son de Bershka y lo que viene ahora también es de Bershka. Estos bajan un poquito de precio, se quedan en 36 euros y son de camuflaje. Y encima un camuflaje muy chulo porque combina el verde con el rosa. Me encanta este tipo de combinaciones de camuflaje, que no sea solo las típicas de toda la vida, sino que integren ahí un color como es el rosa. Así que como obviamente también me parece súper original, tenía que estar en este vídeo. Aquí me pasa lo mismo que con el otro, que el protagonista del look sería este pantalón. Así que el resto de prendas y complementos obviamente le buscaría pues esto, no es un poquito más neutro. Sí que es verdad que este pantalón lo veo un poquito más anchito, que es lo que os comenté antes, de que hay pantalones mucho más pues anchos, y eso la verdad que me raya un poco porque no sé cómo quedaría en mí, pero la verdad que son ideales y yo creo que el fallo aquí está en que se los ha colocado demasiado bajo. A mí me gustan colocármelos un poquito más arriba porque yo no me veo todavía en la tendencia esa de tiro bajo, súper bajo y barriga al aire. Luego ya habría que verlo puesto, no sé si quedará así, si luego quedará mejor. Ya sabéis que cómo se lo coloque una también es un mundo, porque ya sabéis que hay gente que se lo pone con el tiro un poquito más bajo, más
alto. A mí me gusta más de tiro alto. No digo que me lo ponga súper arriba, pero quizás un poquito más arriba que la media. Aunque no sé, todo es verlo y todo es con que lo combines de arriba, porque si a lo mejor la prenda de arriba es un poquito más larguita, pues sí que me lo bajaría bastante. Ya todo es jugar con cómo te gustaría verte el look. También me molaría una mezcla de no solo quedarme en los colores neutros, sino añadirle una gabardina que tengo este divario así verde clarito que le combina bastante bien, una camisetita rosita palo y unos tenis blancos o unas Converse o lo que sea. Y creo que eso también quedaría muy guay, o sea, integrar los colores que ya lleva el pantalón pues en las partes de arriba, chaquetas y todo eso. Pero bueno, ya pago estos colores y es una idea más que tenéis, que os dejo por ahí. Vamos con el siguiente. Ahora pasamos a Pull&Bear y tenemos estos por 30 euros que lo tenéis en diferentes colores. Por ejemplo, ahora os enseño el gris y ahora os enseño este. En esos dos colores me gusta muchísimo. Evidentemente es un poco más barato porque es de un solo color, no es tan original como los otros. Y también intuyo yo, no lo sé, igual son sensaciones mías, pero intuyo que la tela es un poquito más fina. Aunque creo que alguno es solo de compra online, o sea, de uso, o sea... Me estoy liando. Que creo que algunos o algunos tonos solo se pueden comprar de forma online. Así que igual no lo puedo mover en tienda. He de decir que me rayaba un poquito el tema de los pliegues que hace la rodilla. También es verdad, no os voy a engañar. Pero por otro lado, no sé, como que de tanto verlo ya hasta me está gustando. Y dentro de todos los que veía con ese tipo de pliegues, tanto en Zara y en todas esas tiendas, pues estos son como los más finitos, los más estrechitos que veía dentro de todos los que he visto. Con esos pliegues en la rodilla, digamos. Creo que estos son los que mejor sientan. Obviamente he elegido esos, que son los que más me gustan. Y los colores me flipan. O sea, el gris es oscuro y luego el otro que es así como color caldera, pues también me flipa mucho. Ambos ideales. Por aquí tenemos otro más baratito aún, que vale 26 euros. Y estos también me molan mucho porque tienen los bolsillos en los laterales, con lo cual creo que quedan muy bien. No son recogidos por abajo, son tipo rectos. Son como un poquito más formales que los otros. Los otros son rollos más sport, como más informales. Y estos como que visten un poquito. Sí que es verdad que el toque de los bolsillos en los laterales pues lo hace como también un poco más sport. Pero lo que es el tipo de abajo, pues lo veo como un poquito más formal, por así decirlo. A ver, no es que sean súper arreglados obviamente, pero ya me entendéis que no son rollo tan sport como los otros. Así que estos, por ejemplo, sí que pegan más con un tacón o con algo así un poquito más elegante si tenéis alguna cena o alguna cosa. A ver, no porque los otros no te lo puedas poner con tacones, que te lo puedes poner también, sino porque estos, no sé, como que el bajo al ver los restos los veo como más, como que visten más, o quizás por el tipo de tejido, que este es rollo como el típico tejido de vaquero, digamos, pero en marrón, y el otro es rollo como una tela así como más sport, no sé explicaros, ¿no? No sé qué tejido, o sea, no sé cómo se le llama a ese tejido, pero es así como un poquito más sport. Ya no solo por el modelo, sino también por el tejido. Luego sientan súper bien por la parte de atrás. Mirad qué culazo hace, por lo menos. A la modelo le queda estupendamente. Luego veremos a ver yo, por ejemplo, si me lo pongo, pero no sé, como que pienso que sientan bastante bien y hace culete mono. Por lo menos eso es mi intuición. Por aquí tenemos estos en color beige que también valen 30 euros. Y esto es una mezcla como del marrón y de los otros así recogidos por abajo. Yo tengo unos rollos súper parecidos. De hecho me quedan ahora estallando. Se me han quedado pequeños, con lo cual eso los regalaré o lo que sea. Y me apetece pillarme esto. Bueno, me apetece pillarme todos los que están aquí. Así que obviamente tendré que seleccionar cuál me quedaría y cuál no. En este caso creo que el beige este me lo voy a poner muchísimo. Ya sabéis que el veis es un fondo de armario total, así que este color creo que va a caer, y básicamente porque los otros se me han quedado pequeños, así que sería el candidato perfecto para sustituir a los que ya tenían mi armario. Estos me gustan bastante porque, como veis, son anchos pero quedan recogiditos, o sea, quedan no too much. Estos creo que sientan súper bien, sobre todo a las bajitas, porque como que se ve como que estilizan más las piernas, no son los típicos súper, súper anchos, que eso hace que si eres alta, pues estupendo. Pero si eres chiquitina como yo, pues obviamente nos fijamos mucho más en esas cosas. Así que por eso digo que son los típicos pantalones cargo que favorecen, por lo menos en mi cuerpo. Así que pienso que estos en concreto estilizan mogollón. Así que si estáis buscando uno así que no os atrevéis a llegar tanto, estos son el candidato idóneo. Me gusta mucho la combinación de la blazer así un poquito más arregladita con este tipo de pantalón. Luego también los botines rollo militares, o ya os digo como lo de antes, cowboy,
o eso, unos tenis, tacones, lo que sea. Obviamente el calzado que menos me gusta para este tipo de pantalón son unos tacones, pero oye, para darle un toque así para alguna cenita tampoco digo yo que no. Y luego como es un color neutro, pues obviamente a esto le metería yo color inchi, le metería colores, por ejemplo, le metería un suéter en color lila o morado. Esas cosas me gustan bastante con el color beige. Y luego también un verde pistacho, que tengo una sudadera muy guay así verde pistacho, también se la pondría. Con alguna gabardina pues en otro tono de verde. Así molaría un poco el contraste de diferentes tonos de verde con el beige. Y luego le metería también a ese look una gorra. Creo que este tipo de pantalones con gorra me flipan. Muy, muy, muy guay. A ver si me compro un pantalón de este estilo y puedo hacer looks con ellos para que veáis diferentes opciones. Que ya sabéis que suelo hacer vídeos de looks. Que próximamente voy a hacer uno, así que... Ahora pasamos a Zara y tenemos estos de aquí, que son también en color marrón, pero estos son con una tela un poquito más arreglada, más satinado. Estos son ideales para por la noche también. Hombre, obviamente te lo puedes poner también de día, ya sabemos que todo se puede poner a todas horas casi. Pero como que pues este es un poquito más arreglado de la cuenta de entre todos los que vais a ver por aquí. Pues eso me gustó bastante porque la tela es así satinada y me flipa las telas satinadas. De hecho tengo un pantalón y son en negro y me los pongo mogollón para cenas, en invierno, en otoño, me flipan. De hecho... los tengo que buscar porque ya es temporada de empezar a ponérmelos y me encantan. La verdad que estos son súper elegantes, las cosas como son. Dentro de todo el rollo desenfadado que puede ser este tipo de pantalones, pues este creo yo que es de los más arreglados que vais a ver en este vídeo. Y también de todos los que vais a encontrar por todas las tiendas. Porque normalmente ya sabéis que son telas un poquito más sport. Y de este tipo de tejido es menos frecuente verlo. Con lo cual cuando ves uno en algún color así chulo como por ejemplo el marrón... A ver... Un color básico, pero bueno, dentro de todos los tonos básicos que son beige o que puede ser el gris o el negro, pues el marrón es así un poquito más chulo, por lo menos para mí, para mi gusto. O por lo menos porque me ha dado por ahí desde el invierno pasado para acá. Obviamente este pantalón no me lo pondría como esta en la foto en plan marrón y ya está. Me parece un look muy muy soso para mi gusto. Así que obviamente levantaría el look con mucho color inchi. Ya sabéis que yo sin esto no puedo. Obviamente pues le metería pues lo mismo, volvería al típico morado o al verde pistacho, incluso rojo. Probaría también con naranja, también me gusta mucho la combinación de marrón con naranja. Esos tonos me gusta bastante con naranja. Así que ya sería cuestión de verlo y sobre todo utilizar complementos de colores y accesorios dorados también. Eso es súper importante. Vamos con el siguiente también de Zara, vale 36 euros, y en esta ocasión son unos negros, que creo que son los únicos negros que vais a ver aquí. La verdad que estos también creo que sientan súper bien, estilizan también mogollón porque son muy muy estrechitos, o sea, dentro de que son anchillos, pues son estrechos. No sé si me entendéis, me estoy explicando regular, pero creo que me vais a entender. Eso, que quedan como muy recogiditos, entonces hace... pues el efecto de más alta, por lo menos a nosotras las chiquitinas, como digo, yo mido unos 60. Y luego me flipa el detalle de los bolsillos por ahí con volumen al lado, me encanta. Luego por la parte de abajo, del bajo, es mucho más recogido que los otros. Quizá es el más estrecho de todos los que estáis viendo. Y obviamente levantaría el pantalón con colores. Al negro ya sabéis que le pega todo tipo de colores, así que esto ya es cuestión de gustos. Pero vaya, le va todo. No es un color como por ejemplo el marrón, que limita un poquillo más, porque hay combinaciones con el marrón que no me gustan tanto, pero el negro pues tiene todo tipo de posibilidades. Calzado, volvemos a lo mismo, le vale todo tipo de calzados. Vamos con el último modelo de Zara, que vale 40 euros y es un pantalón cargo vaquero, que normalmente pues estamos acostumbrados a verlo en beige, en negro, en buen otro color, pero justo en vaquero es más raro verlo. Lo que me gusta de este pantalón cargo, aparte de que es vaquero, pues que tiene las costuras en color blanco y eso lo hace mucho más original. Por cierto, en este pantalón creo que ocurre al revés, favorece muchísimo a la gente alta, así que a las bajitas como yo... pues no sé yo cómo nos quedará. Pues tendremos que apañarnos, hacernos apaños para que no quede pues tan raro. Porque al ser ancho y al ser recto, digamos el corte del bajo, pues no sé, creo que es un poquito más complicado y favorece por supuesto mucho más a la gente alta. Es una percepción únicamente, yo la verdad que no lo sé, pero es lo que yo intuyo. Igual es... todo lo contrario, pero vamos, la sensación que me da. Creo que tiene el rollazo este pantalón, la verdad. Un vaquero pues te lo puedes poner con millones de cosas. Y luego también me gusta mucho con los típicos cardigan que me ha dado a mí, que se atan por aquí y luego se queda un triangulito abierto, como asomando un poquito la barriga, que os lo estoy diciendo últimamente en todos los vídeos, pues con eso también me gusta mucho. Y eso sería todo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado útil. Déjame por aquí abajo cuál ha sido el pantalón cargo que más te ha molado, el que te quieres pillar 100%. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo.